Primero, Navarro, quería no solamente felicitarte, sino agradecerte. Como joven, creo que has hecho un aporte no solo fundamental para el campo nacional y popular, sino para la democracia, o sea, que es lo más importante. Así que muchas gracias. Acá hay que tener en cuenta que el gobierno, lo que más le dolió de Roberto, fueron las denuncias de corrupción. Cuando él empezó con Berbisky a destapar, como dice el destape, los hechos de corrupción, eso les dolió porque, por supuesto, creo que no les preocupa tanto el cerco, que podamos penetrar un poco el cerco informativo, como lo logramos en muchos casos, así que tan mal no estamos, ni estamos tan bien, por supuesto. Pero como en el caso Maldonado, información de casos de corrupción del macrismo, sino también les preocupa, como ustedes dijeron, como vos y Horacio dijeron, las investigaciones. Ahora, la pregunta va dirigida hacia qué estrategias hacer, porque por supuesto estamos en desventaja. Y creo que hay una solución, una única vía, que es la que también en gran parte se plantea a todos los campos nacionales y populares de los distintos países del mundo, que es la correcta, la mejor utilización de Internet para no solamente mejorar en el campo comunicacional, sino político. Hay varios casos, el caso de Podemos de España, el caso de Mélenchon en Francia, Corbyn en Inglaterra y por supuesto los movimientos nacionales y de cambio de Sudamérica. Pero creo que los europeos se dieron cuenta de cómo utilizar mejor Internet. Por ejemplo, digamos, Podemos, Pablo Iglesias. Si no fuera por internet, no hubiera logrado ser la tercera fuerza más grande de España. Otro caso del mundo, dirigido más que todo desde el campo comunicacional y de denuncia, el caso de México con México Leaks, creo que es muy interesante. A lo que voy es que tendríamos que hacer nuevas estrategias comunicacionales y políticas, porque a nuevos problemas. A nuevos problemas va a depender de nuestra creatividad, de nuestra capacidad de organización, de hacer nuevos tipos de plataformas, pero por supuesto se necesita la colaboración de nosotros, de todos los ciudadanos, a lo que se llama ciudadanía colaborativa digital. O sea, de que nos organicemos mejor difundiendo cierta información que sea la más indicada. Por supuesto, dentro de esto está en que difundamos mejor el destape o nuevos programas de televisión online, como uno nuevo que está hace un mes, está creciendo mucho, se llama País de Boludos, hicieron muy buenos informes, se está difundiendo por WhatsApp. Y también mejorar el financiamiento de nuestros periodistas. Por eso creo que, por supuesto, tendríamos que aportar a través de Internet, hacer donaciones, que se llama crowdfunding. Y por eso, por supuesto, yo creo que, ¿por qué no 100 pesos por mes, cada uno de nosotros, elegir a tres grandes medios, importantes medios de comunicación, como Página 12, El Destape, y aportar 100 pesos por mes? O sea, tenemos que de algo se tiene que financiar. No podemos quedarnos con las manos cruzadas. Muchas gracias.